nosotros, bueno, el cuerpo técnico tiene una planificación, está todo planificado para jugar el sábado. Esperemos que se decida lo más pronto el lugar, la hora, un poco por la programación que está, pero bueno, sabemos que realmente pasan estas cosas acá y esperemos que se solucione lo antes posible para nosotros enfocarnos nada más que jugar. Creo que los partidos se tienen que definir a principio de semana, no puede ser que estemos un jueves esperando todavía a saber si jugamos un sábado, un domingo, o qué, dónde. Creo que eso no habla muy bien del funcionamiento de este campeonato. Obviamente por lo que se lee, uno un poco sabe lo que está pasando, pero nosotros nada más que preocuparnos de nosotros, no estamos en pie de andar preocupándonos de los rivales. Claramente lo que esperamos es mantener una regularidad. Estamos empezando el proceso de partido, tuvimos con Antofagasta un prepartido bastante bueno, después con San Felipe acá bajamos el rendimiento, con Rangers hicimos de nuevo un buen partido y esperemos que esa sea la tónica, mantener ganando, mantenerse jugando bien y encontrar nuestro mejor fútbol a medida que vayan pasando los partidos. Bien, se han puesto, obviamente, por la etapa, mucho énfasis en la parte física y también, claro, algo nuevo que un poco el tema de la alimentación, de generar un orden en las comidas y esperemos que todo sea en beneficio del equipo y que nos ayude, que es lo que estamos buscando, en encontrar una regularidad, un buen rendimiento y que eso nos lleve a buenos resultados. No, yo creo que hay un buen plantel, hay buenos jugadores y obviamente esperamos que si llegan jugadores que vengan a aportar y que vengan en beneficio del equipo, pero en este momento estamos los que estamos, esperamos cada uno obviamente aportar en lo suyo y si nos tenemos que quedar nosotros, obviamente hay un muy buen plantel para afrontar el campeonato. No, yo creo hay jugadores obviamente que acá son líderes por experiencia, por el tiempo que llevan acá, porque se manejan muy bien y obviamente también justo viene a aportar lo suyo, un jugador con una trayectoria importante en selección, en clubes y obviamente viene un poco a aportar también más a los jugadores que también tienen mucha importancia dentro del plantel.